Where's, the oh, right. Where's the Buddha? Sort of we have Buddhas everywhere. <laughs> <laughs> we have Buddhas everywhere. <laughs> and then you choose or one I Buddha. I was frustrated in the sky.

I don't know ya nos conocemos. Si estabais aquí hace tres años cuando vine, ¿no? Yes. No. Anyway. So. Do, can I see yes. Don't hide behind the pillow. Que no os escondáis detrás de las columnas. <laughs> okay. You're going to introduce me? Yeah. Okay. All right. bueno, no me mucho tiempo. Que el tiempo de Robina es precioso. No don't take out too much of your time, es precioso tu tiempo. Pero para decir rápido que estamos muy contentos de tener Robina aquí de nuevo y que nos va a contar sobre su encuentro con los lamas. Entonces va a ser como tener aquí esa energía de la Mayeshe y la Mesopa junto con nosotros. Entonces pues que nada, que disfrutéis del, del tiempo juntos. Quiero empezar con una pequeña oración. Ideas, que, y esta oración expresa dos ideas. Las dos primeras líneas es para aquellas personas que nos identificamos con el budismo ya. Us on the and his y es para recordarnos eh, nuestra confianza en el Buda y las enseñanzas. Ah. And the kind of an altruistic reason for our being here together to listen to this whatever comes out of my mouth I'm not quite sure what's going to come out Y las dos siguientes líneas expresan la razón altruista por la que nos hemos juntado aquí esta noche para escuchar lo que quiera que vaya a hablar que todavía no sé realmente lo right. que va a salir <laughs> So we'll see if there's any so the point is it is there's, maybe there's something useful might come from this Básicamente es que quizás, bueno, podamos llevarnos algo que nos beneficie, de aquí algo que sea útil. Yeah. Si fuera you know, you, you me por ejemplo, esta fuera un curso de cocina, quisiéramos no solamente saborear un buen plato, una, un buen plato de comida, sino llevarnos alguna receta a casa yeah. para saber hacerlo. It's got to be es decir, algo práctico. Yeah, yeah, yeah. So we'll sing this vamos a hacer esta pequeña oración Tibetan. en tibetano sangue charang soke chok la jantro badu dagni ni dagi chon yen sonam mm. ki drola penche penchil dropa shog. pa shok soke la jantro badu dagni ni dagi chon yen sonam ki drola penche penchil dropa shog. Sange Chadang, sokye ge Namla, Jancho Badu Dagnikya Bsuchi. Dagi Chenyangi Personam ki. Drola penche sangue pa sho. So what was it again? The title on your poster? The, my History with the Lamas My History with the Lamas. Okay, well where to start? I'll have to start when I was born. Bueno, pues para hablar de lo que se ha anunciado, que es mi historia con los lamas, empezaré cuando nací. que you know, you know, what, a, a, a Que básicamente es un poco como una, una, una chica australiana católica eh, se ha convertido en una monja mm. budista. Sí, una de mi yo soy una de siete hermanos de una familia católica. My father wasn't a Catholic. Mi padre no lo era, eh, solamente mi madre. Y recuerdo desde el primer momento que yo fui a la iglesia, a los tres años, eh, y vi a una misa. Desde el primer momento eh, supe que yo quería que ser un sacerdote. Not the altar boy, the priest. No el monaguillo, I like being the el boss. cura. And ser I remember, el jefe. Yeah, I remember they all, you know, everyone laughed at me, and I remember intellectually I must have been so young because I didn't comprehend the reason that because I wasn't a boy, I didn't get it. It was so clear my job. So they said you have got to be a nun. Me dijeron, no, lo que tú tienes que ser oh, right, es I thought. But the point was, the trouble was, it was very curious. Desde el inicio, siempre pensé sobre Dios, el significado de la vida, ¿qué es? Es justo en mi mente. Yo realmente quiero pensar sobre estas cosas desde el inicio. Pero girl. básicamente, realmente desde el comienzo siempre tenía yo esta idea, siempre me gustó mucho eh, pensar sobre Dios, amor y sobre todo, todos estos aspectos del camino espiritual. Mi madre nos envió a un colegio yeah. católico, the las monjas yeah. del Sagrado Corazón. Y yo, ¿no? Yo amaba ir a la Mesa. Y me encanta ver a misa. And I love reading about these things. I loved all the saints. Y me me encantaba leer sobre la religión, but especialmente time, la vida de los santos, I pero a really, la vez eh really Yo era muy eh rebelde o muy en fin, muy revoltosa. Rebellious, you know, troublemaker. Siempre creando problemas. ¿Ah? Huh? Troublemaker. Troublemaker, eso. Yeah, it right. is. Y la verdad es que han pasado muchos años, pero sigo igual. Intento tranquilizarme, pero no es fácil. Maybe when I'm very old, I'll be calmer. I'm Quizás sure. cuando ya sea muy mayor, a lo mejor ya estaré más calmada. I'm still waiting. Pero todavía espero. A pobre chico esta mañana en la tienda que le, le he impresionado. That's right. poor Paloma tried to calm me down. Y Paloma la ha intentado calmar. But it didn't work. But no i anyway, I'm joking. Okay, never mind. But the point was, I was holy in the in the mind, but and I never talked about it because no one asked me, you know. Pero My sisters didn't think about these things. Pero básicamente yo tenía siempre como ese atractivo realmente a todo lo que era sagrado. Eh, pero mis hermanas no, no tenían esa inclinación. And it's very odd because when I was 13. Porque yo cuando tenía 13 you know, and that años. was the time of Elvis Presley. que era la época de Elvis Presley, yo know, really era muy revoltosa. Me robé el lipstick de mi madre. Eh, robaba pues and lo, high heels. Lo de los, esto de los labios de mi madre Bueno, pues que iba por ahí por el centro comercial con el medallón del Elvis y bueno, con, and lo I, más I, a la moda I, posible earrings, pink también pink con earrings. los pendientes 13. de mi madre y yo tenía 13 años pero ya llevaba I una pinta to The greengrocer's son, who was 16. Ella estaba intentando seducir a no sé quién, eh, alguien que se ve que es famoso. No sé quién será. I don't know that person. <laughs> you I try was trying to, to seduce Tony, Tony Cinquanta, uh, the 16-year-old son of the greengrocer. Ah, estaba intentando seducir a un chico que era el hijo de 16 años del tendero. Pero a la vez eh, yo estaba enamorada de Dios. But, so I can't work it out. Entonces no sabía bien cómo. Anyway, my el tema. So Entonces bueno mi madre la. Es que She sent me to go live in the border, muy... at the Catholic convent where you learn to, you know you, we call it a border you know you become a border you live there. Eh, border, I don't Bord, Well, a interna, board, like, yo creo, sí. School, Entonces, básicamente, conference. mi yeah. madre me envió al, a un internado. Again, going to mass seven a week. Entonces, ahí estaba en amor con Dios, iba a la Más seis horas por la Entonces, o qué, cuando ya estaba en ese internado, pues yo de nuevo res, resurgió ese gran amor a Dios e eh, iba todos los días a Misa. Entonces, recuerdo que tenía un hijo de un hombre. No, eran huh. 15 a este punto. And, sailor, but, sailor y tenía una un novio que era como um, uh, work on the boat, uh, sí, sí los los que van en marino, un marino. And he'd drive uh -huh. me back to boarding school on Sunday afternoon. Y entonces él me me devolvía al al, al internado el domingo por la tarde. Anyway, whatever. And then at some point, I don't, I'm very confused. At some point, I was on, I was on my knees in the kitchen begging my mother. Y recuerdo en una ocasión estar de rodillas ante mi madre en la cocina suplicándole, por favor, déjame ser monja como Teresa de Lisieux. Yo tenía like 13 o 14 años. Y yo, claro, que por supuesto lloraba. años después, cuando le dije que iba a ser monja budista, ella lloró. Pero ¿qué pasó a los 20 años después cuando ya le dije, digo, mira, voy a ser una monja, pero budista, la que lloró era ella? So know, so a lot in that 20 years. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que pasaron muchas yeah. cosas en ese periodo. Entonces, más o menos hacia los 15 años pues todas estas aspiraciones espirituales se eh, tomaron la forma de aspiraciones sociales, políticas. Miles Davis, y yo escuchaba mucho la música de Billy Holiday y de toda esta música de de los negros, the blue mind. Que wow, bueno. So it was all about suffering people, you know. las mismas asking the same questions, why the world is the way it is, why happiness, why suffering? Y todas sus canciones eran sobre eh, cuestiones sobre el sufrimiento. Mm. ¿Por qué sufro? ¿Por qué, por qué pasan estas cosas? Etcétera. So Entonces a los 19 años ya no estaba confundida entre Dios y los novios. It was God, hello boys. Le dije adiós Seriously, a Dios y, y, y me fui con los novios. And I, it was the 19, it was the 1960s esto era en, eh, 19, en los 60 y yeah, I was ripe and ready for revolution. Y ya estaba, bueno, pues como muy eh, dispuesta a, mm. a la revolución. Yeah. And my mother was a classical musician. Mi madre era una, era música, de música and clásica. She me singing. Entonces ella me, me, enseñó, creo que ella a cantar. Ahí tenía como muchas esperanzas de London que yo lo hiciera. Y entonces me envió a algún sitio a seguir estudiando música eh, clásica. Pero And abandoné. Even, you know, again, right, bueno, era, era la época hippie. Kind of y luego, pues de ahí pasé a ser comunista, radical, de izquierda. Y luego pasé de ahí a ser como seguidora de las Panteras Negras, me parece. Y luego pasé a ser feminista. Y básicamente a lo largo de todo esto siempre la, el, el punto clave era por qué el mundo es como es. Anyway, I, so, I, I sort of joke. but I'm, it's true. Entonces es como un chiste, pero es verdad. You know, cien por 100% Catholic. Yo era 100% católica. You know, the rest of the world the problem. El resto, y cuando yo era 100% católica, el problema era el mm -hmm. resto del mundo. hippie. Luego era una hippie. Y entonces eh, los que eran el problema eran no sé qué gente. Kind of entonces cuando yo era eh, comunista radical, el problema eran los ricos. Feminist, entonces cuando yo era feminista, el problema eran los hombres. So, point, y bueno, cuando llegué a ese punto ya agoté todas las opciones de a quién poder culpar. And then I bumped into the Tibetan Entonces then me encontré con los lamas tibetanos. Quite by accident, eh, bastante por accidente. Well, before that I was doing. I, I, I knew at some point I wanted a spiritual path again. Y en, I was like 30. en, en algún momento que ya era cerca de los 30... Yo ya eh, realmente sabía y quería encontrar un camino espiritual de nuevo. Así entonces empecé a aprender artes marciales, que me, yeah. me resultaba muy bien para so mí. I, uh, really y entonces yo estaba en Melbourne y estaba como muy comprometida con el karate. And then some fellow ran over my foot. Y entonces alguien eh, como que me pisó, creo que dice. Su nombre Bill Bright. Bill Bratt. Bright, Put the name in Spanish, Bright. Eh, pues Bill Brillante o algo yeah, así Sí, que ahora es, le estoy muy agradecida He broke my foot. me rompió le rompió el pie supongo que en una pelea de esas y el primer pensamiento que tuve cuando me rompí el, cuando me rompió el pie es que digo, oh Dios mío, ya no puedo hacer nunca más karate. A, myself, entonces estaba sentada en un restaurante lamentándome. Y, Chen in in y entonces estaba ahí en ese café y de repente veo un póster anunciando un cartel que venía un tal Lamayese a. Uh, Queensland en el Instituto Chenrezig. Pero esto es 1976, no hay muchos budistas tibetanos en Australia. Y claro, estamos hablando de 1976, que no había mucho budismo en Australia. Where do I know him from? Where have I met him, you know? Y le y recuerdo que cuando vi el nombre de la mayése yo pensaba dice de que le conozco, dónde lo he visto, dónde he oído de él, me resultaba muy familiar. Even now, all these years later, I still keep thinking if I really remembered, I'd remember when I heard his name, because I'm convinced I must have heard his name somewhere. Porque incluso hasta la fecha eh todavía tengo la sensación de que cuando vi ese ese nombre como que yo ya había oído su nombre, yo ya sabía algo de él, pero no sé dónde. Poco antes yo ya había empezado a hacer meditación trascendental, yeah. pero no sabía nada de budismo. Y mucho menos de los gurús. Para yeah. mí esa palabra era, me rechinaba eso de gurús. Like, who, who needs a guru, you yo know? Pensaba yo, digo, pero ¿quién va a necesitar un guru? Well go to this course, you know? Entonces, bueno, como me di cuenta que no podía hacer karate, digo, bueno, pues igual puedo ir a este curso. Y así es como encontré a estos lamas: a la mazopa y a la mayese. Y como sabéis, pues eh, la Yeshe nos dejó, falleció, y la reencarnación yeah, es este niño español, Osel. So I went to this bueno, this niño court. de nada yeah. ya, de 30 años. What? Yeah. <laughs> he's the, 30. he's <laughs> 30. He's a, he's a man <laughs> he's He right, exactly. 30 So años. I remember Lamiyeshi, I remember I went to this one-month intensive course from Lama Zopa. And was there too. Entonces en, en una ocasión fui a un curso intensivo con Lama Zopa en el que también estaba Lama Yeshe. Y una parte de mí estaba súper feliz de estar ahí. Very comfortable, you know. y me sentí muy a gusto. I don't want to no quiero eh, parecer como muy este, como un estereotipo. Pero en cierta forma eh, yeah. sentía como que durante todos los 30 años lo But que yo había estaba había estado buscando of me was, era justamente eso. Another Pero part otra parte of me mía was, part was going crazy. Estaba, pasando, estaba muy loca. Una parte mía no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. The entire month. Eh, de, durante todo el mes, ¿eh? You know? Not because I didn't understand his words, no porque yo no entendiera sus palabras. But this, this complex arcane medieval language, sino por ese el eh, lenguaje arcaico y medieval. Sort of, so I, I didn't understand I, I kept saying to myself, where's the Buddhism? Y yo no hacía más, esa parte mía no hacía más que preguntarse, bueno, ¿y en todo esto dónde está el budismo? Class, Pero you know? aún así yo aguanté y estuve fui a todas las clases. Also, so y luego por otro lado, Lama Zopa parecía tan santo. Y entonces eh, cada noche luego venía Lama Yesi y daba una and charla. Y, y tenía yo esa sensación de, de, de alivio. Oh, makes sense, you know? Y entonces cuando venía la Mayes decía, oh, por fin, esto tiene sentido. So Lummi, say the same thing. <coughs> y todos los que hayan conocido a la magia, se dirían algo similar. Yeah, this

And that I found so powerful. Because he was poderoso. talking about the human mind. Porque estaba hablando de la mente humana. That I understood. Y eso sí lo comprendí. And I, what was interesting for me, until that point in my life, I had never thought that looking into my mind was what I should be doing. I was, y, you know, the pre, Like I said before, all my politics, it was all about everybody out there was a the problem. These lamas said I, I start, should start looking here. Lo that was a brand mi... new idea for me. Era interesante es que hasta ese punto en mi vida jamás se me hubiera ocurrido que donde tenía que mirar era adentro, en mi mente. Hasta ese punto yo siempre había estado mirando fuera. Cuando estaba en política o en los diferentes mm. movimientos siempre miraba hacia afuera, nunca se me hubiera ocurrido que tenía que mirar dentro. And I find for myself you know now doing this job they told me to do to so-called entonces, eh, ah, luego vi que haciendo ese trabajo de enseñar. Es el aspect psicológico que yo encuentro para mí personalmente y que yo encuentro en los contemporáneos de la gente que me encuentro tan apelado. Es básicamente eh, lo que veo que es muy importante es esa, esa, esa comunicación mm. a nivel, pues eso, en el lenguaje occidental psicológico y eso es lo que ayuda a la gente realmente a conectar. So, the big pic, from the big picture point of view, entonces, desde una perspectiva más amplia... Yeah. Como os know? decía, eh, yo siempre era lo que quería en mi vida, A world es, view. tener esa visión como más global. Why 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 es suffering? decir, siempre yes. estaba preguntándome por qué esto, por qué aquello, por qué el sufrimiento. Nunca había entrado one, en el aspecto científico, sino eh, miraba más en el aspecto filosófico. So even though Buddhism has this vast world view, y aunque el budismo tiene esa visión tan vasta, que realmente la encuentro muy atractiva. You know, Buddhism, y por eso soy estudiante de budismo. And very to know. Y creo que es muy necesario de conocer. It was, it's the of aún it. así, eh, tiene ese aspecto psicológico. Que encontré tan atractivo eh, yeah. cuando escuché hablar a la Mayese. Why am I después de tantos años todavía sigo aquí. Mm, 39, years, isn't it? 39 años. Whatever. lo que quiera so, que sea. What it, well, what it is is the, the, those two parts for me, the, the, the aspect, which I've always really a big picture. Es básicamente por esos dos aspectos, por un lado el tener como esa comprensión global, universal del mundo. Pero like it's this You know what I find this marvelous understanding of the human mind. Pero especialmente por tener esta comprensión eh, maravillosa yeah. de la mente humana. So I'm not trying to sell Buddhism to you. No, I do want to sell Buddhism. I'm just trying to tell you my experience. You know? Simplemente os mm. mi So it's not, a, it's not, it's not wrong. It's not, it, it's not inaccurate to say that Buddha's expertise is the mind. No es eh, inadecuado decir que lo la especialidad eh, yeah. de del Buda es la mente. It's, it's, it's surprising to us. Eso es 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 eh, sorprendente. Because you know I just you know I'm a nun. Yo soy monja. Look at all these statues. Es, mira todas estas. I prostrated. Estatuas, me postré. I sang a prayer. Ah, digo una oración. Sounds like religion, right? Todo eso parece religioso. Oh, it's true. It is religious. Es verdad, es religioso. But it's not a contradiction for a Buddhist. Pero Certainly not to, no, sorry, Tibetan es una, Buddhist. no es una contradicción no. eh, con el budismo tibetano creo que being Ser religioso being spiritual, ser spiritual ¿What are you doing? Pues como Lama Yeshe lo expresa, ser religioso, ser budista quiere decir que tú eres tu propio terapeuta. This is literally true for Buddhists. Eso es literalmente cierto Buddha en cuanto al budismo. Buddha does not assert anything like a soul or a spirit. Doesn't eh, discuss that. El Buda no habla de, del espíritu yeah. o del alma. Not no, because you don't cause being stubborn. No or arrogant because he says we don't need such a thing. Sino dice, no es en eso. So this means we need to understand what the mind is as far as Buddha is concerned. So then, you know, we we use the word mind in the West. Of course so we do. We? we use the word mind. En Occidente utilizamos yeah. la palabra mente. And Hay tantos sistemas sofisticados en el mundo oh. para poder conocer la mente. But you, Pero de verdad os digo que la definición budista y la comprensión budista de lo que es no. la mente. It's where it comes from. De, Y de dónde viene. The la profundidad que puedes llegar a alcanzar en el conocimiento and de la mente y finalmente el potencial so de la mente completely different from the way we es think. completamente diferente a la forma que de yeah. como pensamos. Y a menos que comprendamos lo que dice el Buda We won't have, we won't If we just use our definition of mind, You sí. si your take on board his definition. Si nosotros utilizamos nuestra propia definición de lo que es la mente, eso para el budismo, para el Buda yeah. sería algo súper ridículo. And this is also what no I found very appealing from the very beginning, coming from lo, lo que encontré muy atractivo desde el comienzo y que venía de Lamayeshe. He presented Buddhism. Es que presentaba el budismo. He said, is, you know, up to you. Pero siempre decía eh, esto depende de ti. Not a y si el Buda no es un creador, you know, not to be no es algo que tú tengas que creer aquí. Y es up to you to check it carefully. And if you tú, and if you commit, you're the, you're the one who decides. Nobody else. Eres tú el que tiene que reflexionar sobre todas estas cosas. Y si tú encuentras que tiene sentido, pues te tienes, eres tú el que eliges comprometerte, pero eres tú el que decide. Y esa es, fue una parte que yo encontré yeah. especialmente atrayente. Y realmente, a pesar de haber tenido una fe tan intensa en Dios durante casi toda mi vida, Incluso cuando católica, eh, nunca pensé en yeah. Dios como creador. Es algo curioso. You know, I loved God. Yo amaba I'd a Dios. To be like God. Yo quería ser como Dios. Yo iba a la misa continuamente. Sorry. I knew all the Latin. Me conocía toda la liturgia en you know, latín. Kind of like y, y yo estaba anhelando esa experiencia especial o mística de la que hablan yeah. los, 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 los religiosos de ser uno con Dios, pero nunca la tuve. I tried so hard. Y la verdad es que lo y iba, en, en un momento iba todos los días a misa, realmente. In between, try to seduce Tony, When I was I tried to Tony. Anyway, the point is what I'm getting at is, okay, this, this, on the one side, Buddhism, religion, spiritual, blah, 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 looking nun, prayers, blah, blah, same. On another part, some fundamental differences. And this is kind of helpful. To, we need to know these if we are interested, let's say, in Buddhism and want to pursue. We've got to get these crucial pieces clear in our mind. Entonces, por un lado, cuando hablamos de budismo, religión o las diferentes tradiciones, todo esto, nos parece que es que estamos hablando de lo mismo, pero realmente tenemos que comprender las eh, las diferencias eh, cruciales yeah. que hay entre las diferentes tradiciones. So Buddha, Entonces, ¿quién es Buda? No you know, there's only been ever one. I, you know, I go around the world to these different Buddhist centres because that's my job, and I and I do see that we all have the same questions, which I think is very, uh, actually very muy, muy buenos. Todo muestra que tenemos las mismas preguntas, lo cual es maravilloso. Por ejemplo, yo que, bueno, mi, mi actividad es ir a, a, la, a diferentes centros It's very encouraging. budistas encouraging. en el we all mundo. Todos tenemos las mismas preguntas. Veo que las preguntas que tiene la gente son todas las mismas. Es algo muy interesante y creo que yeah. es bueno, ¿no? Que todo el mundo tiene unas but preguntas the, similares. Pero debo decir que hay una pregunta que solo he tenido de una persona Ever. pero tengo que decir que hay una pregunta que jamás he escuchado de nadie. y Era o oh, creo que un científico en Nueva Zelanda, in Nelson, in New Zealand. Nelson. The city called Nelson En la ciudad de Nelson in New Zealand. Eh, sí, en la ciudad de Nelson en Nueva And Zelanda he said, y dijo, Who revealed the teachings to the Buddha? Y Esa persona preguntó quién reveló las enseñanzas a Buda, esa fue su pregunta. Well, the answer is nobody. Y la es, Nadie. And this is a shock. Y eso es algo como que because you know, if you know, my sorprende. background being Catholic. Por ejemplo, yo, que me he como católica, maybe some of us in this room having a similar background. Y, y aquí esa misma necessarily, you have faith in God. Hemos la fe en Dios, who is the creator? Que es el creador, who is the of the que es la fuente del universo, who therefore needs to be obeyed, and I mean y in the best, tanto, simple way. Y por tanto, necesitamos obedecerlo de la forma, pues, eso, como más And the, y sencilla. And therefore the Buddhist christian teachings are necessarily revelation. Entonces, necessarily. Necesariamente entonces, las y necesariamente entonces las enseñanzas cristianas tienen que ser high. una revelación eh, yeah. de ese creador. The Buddhas, you know. Buddha's not like pero that. sin embargo con el budismo no es so así. el buda era un, una persona you know, común like you and me como tú y yo he probably cheated on his wife and stole the money from his mother's purse. I'm que just probablemente him, también hacía cosas malas como, nosotros, como una persona ordinaria who Coming out of that marvelous Hindu <coughs> tradition, His Holiness the Dalai Lama lately really struck me. He said it was the Hindus more than 3,000 years ago who really began this extraordinary investigation into the nature <coughs> of self, which is exactly what Buddha came out of. que venía de esta tradición milenaria del hinduismo, que es increíble, es maravillosa como su santidad. El Dalai Lama mismo resalta ¿no? y, y alaba esa tradición eh, de hace más de 3.000 años. De ahí venía el Buda. So these great masters thinkers, meditators, de estos grandes know? maestros, filósofos, meditadores, psicólogos. Que normalmente no es lo que solemos pensar de la filosofía hindú o de los hindúes. Psychological technique, and I call it that very consciously. Ellos son los que, eh, los que, los que trabajaban eh, esa técnica de desarrollo de la concentración. I, I call it that very consciously, very, with, very intentionally. Call it a psychological technique. Que intencionalmente yo le llamo eh, técnica psicológica. Ah, meditation technique called what these days known as mindfulness but which is more strictly called single pointed concentration. que bueno que esta técnica eh, de meditación psicológica de, que yo eh, que es del desarrollo de la concentración que en la actualidad pues se conoce como el mindfulness o el cultivo de la atención eso básicamente viene de ahí with these great Hindu thinkers and, and masters, entonces con estos grandes eh, pensadores y maestros who, hinduistas you, who, who que eh, son los que eh, transmitieron esas técnicas que permite a la persona eh, entrar en niveles de mente muy sutiles y refinados mm. que jamás pensaríamos en Occidente que se pueden alcanzar so as as like this, y tan pronto hablamos así perdemos todo el sentido eh, es como que perdemos el sentido común you know, space out. Eh, Wow amazing meditation spiritual wow, wow wow Y entonces empezamos a tener como ciertas ideas sobre lo que es la meditación eh, lo sorprendente que es etc. We would never think of it as psychological. Pero no pensaríamos que es una técnica psicológica Pero el Buda la, la palabra que utiliza es mente y uh, al utilizar esa palabra mente yeah. ese término necesariamente estamos hablando yeah. de psicología. Is to us. Que eso es algo you know, sorprendente. When you see pictures of a person sitting like this, cuando vemos fotos de personas sentadas en, eh, en la postura de meditación, you don't think of psychology. No pensamos que eso sea algo de psicología. Porque tenemos Ooh. una visión materialista yeah. eh, sobre la fi, el concepto de lo que yeah. es eh, filosofía, psicología. Entonces, el primer punto sobre la mente it's eh, not del Buda es no físico. Que habla es que la mente no es algo físico. Y nosotros normalmente si, si decimos que eh, hay algo no físico eh, en, en, el, en la persona, en el ser, diríamos que se llama el alma, que es Which el comes alma. From God. Que además viene de Dios. Bueno, pues el Buda no va a afirmar. Eso. Mind, and va, these hablar, words are used va a hablar de mente o conciencia, eh, siendo sinónimos. But it does not come from a superior being. Pero no va a hablar de que viene de un ser superior. Nor, y si no fuera bastante, pues sorprendente, pues además eh, que no viene de tu padre y de tu madre. So, Por supuesto daddy. que el Buda no, no rechaza el que tu cerebro but, efectivamente but Buddha, viene de papá y mamá. Buddha, Pero eh, desde la perspectiva del okay. Buda, el cerebro y mente no es lo mismo. Buddha, Entonces, eh, si volvemos al señor Buda hace esos quinientos años. Person, una persona común. Coming from this extraordinary tradition in Hinduism, that que viene dealt de with esta the eh, of self. tradición extraordinaria del <sighs> hinduismo, and que then, analizaron you know, tanto studying, sobre la naturaleza ello, y, in y practicó, eh, con intensidad. And then moving off in his own direction. Y eh, tomó su propia dirección. Coming from what? ¿Viniendo de, his own investigations. de su propio análisis. So if Buddhism is not revelation. Entonces, si el budismo no es una revelación, not a creator, Si ciertamente el Buda no es un creador, ¿De so dónde viene esa información? From Buddhism, own pues de la propia experiencia you know, del Buda. de la misma forma que por ejemplo si viniera Einstein a hablarnos de la relatividad, immediately you know. Inmediatamente sabrías. It is not revelation que no es una revelación, que it. no ha tenido una visión o un sueño sobre la relatividad. Y si, y si yo dijera, me tienes que creer, me, me echaréis por la puerta. No es una creencia. You know <coughs> exactly y sabes well, exactly, que la información proviene de mi propio trabajo y investigación. Y finalmente, ahora les presento mis resultados de mi propia experiencia. Eso es exactamente lo que queremos decir con sabiduría. Bueno, el Buda es exactamente, y no estoy bromeando, idéntico a eso lo que descubrió con su propio análisis, razonamiento y simplemente lo expresa. Bueno, pues exactamente igual es con el budismo. Se comunica eso que se ha descubierto, que se ha expresado que, que, y que se ha conocido. Entonces, si el Buda era una persona común y por su propia experiencia nos dice que la mente no es algo físico, if we're taking him seriously, si lo tomamos seriamente, we have to deduce that he has experienced that ten, the mind is not physical. Tenemos que eh, asumir o darnos cuenta de que ha experimentado que yeah. mente no es algo físico. So what do we do with that information? Entonces, ¿qué hacemos con esa información? Just like what I do with relativity. Pues exactamente igual lo que haríamos con la teoría de la relatividad. I wouldn't believe it. no la íbamos a creer se, to if a valid person. sino que empezaríamos por un lado a, 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 a analizar si yeah. Einstein es una persona es alguien válido para mostrarme eso y luego lo que haría es reflexionar sobre esa te teoría mostrada en la relatividad que nos mostró Einstein yeah. y ver si puedo llegar a a esas mismas conclusiones. Y entonces haría de eso mi ciencia. Y hasta que yo no haga ese trabajo, realmente no, no. sería mi ciencia, mi me. descubrimiento, sería del otro. Es decir, you know, que depende de mí. You about one one is Por ejemplo, los maestros nos, ha, nos enseñan los números, las sumas, que uno y uno son dos. That's not your y eso no, realmente no es algo que lo puedas tener integrado hasta que tú lo, lo you o compruebas. It, pero antes de comprobarlo, you have to take it as your tienes you? que tomarlo como una hipótesis de trabajo que uno y uno son dos. Me that one one is de, tu, de que mi maestro nos dijo uno y uno son dos. I went home, me voy a casa, my homework, hago los deberes. And I it. Y entonces yo lo compruebo, lo That's verifico. Y lo verifico. Bueno, pues es así. Eh, así es como practicamos el budismo o las matemáticas That's how you o la cocina, hola cooking. Or you C said it, yeah. C you listen, you check out the person. Es decir, primero eh investigas la persona. You better be confident they know what they're talking about. Don't waste your money on easy if he doesn't know how to cook. Tienes que tener una cierta confianza en la persona que te va a dar esas clases de cocina, no que sea alguien que no tenga ni idea. And then you and you start to learn it. Y entonces empiezas a aprender. Y lo tomas como tu hipótesis de trabajo Until you have the experience of it yourself. hasta que tú llegas a tener la propia experiencia. This is how we learn y así es como aprendemos todo. This is the esa es la el acercamiento del budismo. So I found that very appealing when I heard it out of yo, pues, mouth. Cuando escuché esto de la boca de Lamayese, yeah. para mí fue muy atractivo. Of the word guru, which is Pero Sanskrit. también escuché, pues bueno, esto, esto es que se habla en el budismo eh, que sobre los lamas, que lamas yeah. es el equivalente de, de lo, los gurús, eh, ese terreno de los Y no, me dijeron que todos all que necesitaban uno need one of them. Y pues empecé a escuchar que necesitas un gurú. Well, I mean, you y, y bueno, si tú eres okay. una comunista radical, que uh -huh. era de donde yo venía, pues desde luego no tenías la idea de que necesitabas un gurú. Pero reflexioné. Y entonces empecé como a, a profundizar, eh, a reflexionar sobre esa idea de qué es lo que significa. So y como se mencionan en las enseñanzas de Buda, Pero, uh, them, si voy a estudiarlas, tengo some que tener idiot, you know? una cierta confianza de que por estudiarlas no voy a malgastar mi tiempo. So I read the words. Entonces leo sobre las palabras de Buda y, crucialmente, necesito una persona justo ahora, frente a right mí. Sorry. i need a person right now in front of me dice que que se le ponga ahora. who embodies that information que, eh, que esa my mother taught me music Mi madre me enseñó música. you know she might have taught me some you know uh, like say bach Por ejemplo, bach well i can't meet bach he's dead Pero yo decía, eh, pero no lo puedo encontrar porque está muerto. I can't meet Buddha. He's dead. Da, y Buda, pues lo mismo, yo no puedo conocerlo so I need porque a person está muerto. Por tanto, necesito una persona ahora en frente y esa palabra hermosa en tibetano, el nombre del Dalai Lama, Tenzin, Tenzin. Knowledge holder. sostenedor de conocimiento. I need a person in front of me. Pues entonces, eso cooking, es lo que me di cuenta que necesitaba science, ese... Violin, Music, I mean, you know, mathematics, you name it. Es el sostenedor del conocimiento para, ya sea para aprender música, aprender a cocinar, matemáticas, violín I think anything we've learned in our lives, Es decir, todo lo que aprendemos en nuestra vida la aprendemos de alguien que sabe cómo hacerlo. Obvious, you know. Eso es obvio, parece, is ¿no? ¿Es Sorry. That's all the meaning is, lama, eso es lo que quiere decir mm. eh, lama o gurú. So, so Porque eso es lo que se, enfati es, así se enfatiza, en el budismo. it's, but it's so important to understand it properly. Pero es muy importante que uno lo comprenda. A lot of about it, you know? no, no, tiene que ver con una eh, yeah. energía emocional. I, mean, I remember when I first learned to make a cake. Recuerdo cuando empecé, cuando aprendí por primera vez a hacer pasteles. I was 26. A los 26. Not no a los 6. I was in London. I was a hippie. Estaba en Londres y era hippie. And I remember having the thought arose the first time in my life, the thought arose I'd like to make a cake. Y por primera vez en mi vida tuve las ganas de, hacer, de aprender a hacer un pastel. And it was a carrot cake de, de, must have made de zanahorias que es que a los hippies les gustaban mucho so anyway, pasteles. y entonces bueno como quería hacer el pastel llamé a mi madre en Melbourne para que me diera la receta and I thought, oh, good, ask y pensé sí, sí voy a preguntar a mi madre why did I say, I'll ask y por qué pensé en llamar a mi madre I'd done my market research. Eh, yo hice porque yo hice mi investigación de, mi de análisis de mercado I tasted her cakes. Eh, yo ya había probado los pasteles de mi madre. Luego también eh, la, 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 los, la gente, sus compañeros, quien, lo, quien fuera, también I, decía que ella era buena eh, haciendo pasteles. Cakes, también eh, probé los pasteles que hacían los estudiantes de mi mamá, es decir, mis Is hermanas. Eso es como realmente comprobamos todo. O, eh, si quieres un sastre bueno you know, o, un, o un maestro de yoga universi university. o de la universidad, research, don't entonces eh, eh, investigas bien antes. ¿Por qué? Obvious. Pues obvio. Para tener confianza, para no echar a perder tu vida y dinero. That's exactly in Buddhism how they talk about checking the guru, as they put it. Bueno, you know? pues es exactamente lo mismo que en el budismo decimos sobre la importancia de eh, analizar eh, al, al maestro, eh, investigar. I was, I was doing martial arts. Antes de, de que, como os decía, antes de encontrar el budismo, yo hacía artes marciales. Well, of course, you, you, have a, you go to a class and you have a teacher. Y tú, claro, que tienes que ir a la clase y tener un maestro de. So all, all de, my life I was always very arrogant. Y yo, a lo largo de mi vida, siempre he sido muy arrogante. And I'm still arrogant. Y todavía lo soy. And I couldn't stand the you know, anybody telling me what to do, you know? Y no puedo soportar que nadie me diga lo que tengo que hacer. Does anybody ¿Os dais cuenta alguien lo reconoce, alguien se identifica. That, you know? Y puede haber una buena it cualidad en ello, Entonces eh, quería eso a, eh, aprender artes marciales y yo estaba creo que en, en Nueva York antes de encontrar a los Lamas, todavía en la época de hippie a feminist, a ah, no, de feminist, feminista, perdón. Radical feminist. Eh, radical. I chose a, f a, a woman's dojo. Entonces, como era feminista radical, pues se eh, buscó un dojo yeah. eh, en el que había Female una maestra eh, de artes marciales. Y estuve well. un año estudiando intensamente allí. You know, eh, Creo que alcancé el cinturón marrón o no sé qué. Entonces me fui a Melbourne. And I to y yo quería continuar estudiando. So Entonces entonces, pues eh, busqué un dojo con un estilo de enseñanza similar, pero en esta ocasión el maestro era un hombre. Entonces le dije, bueno, el nivel que yo había tenido del cinturón marrón o lo que fuera, entonces me and pusieron then he con esa me clase. Next week y entonces bueno la siguiente semana después de estar ahí ya en la clase que, que inicialmente me diseñaron so me dijeron que tenía que volver a atrás al, so a empezar offended, con el cinturón know? blanco y yo estaba muy ofendida I, I, I y muy ofendida pero luego pensé the to have a valentia, a y esa fue la primera vez en mi vida la primera experiencia que tuve de que se requiere tener un maestro válido. It was a huge learning for my mind. Para mi mente fue un gran aprendizaje. Spent a year eh, porque había pasado un año aprendiendo eh, de forma Because inadecuada. I'd that teacher for the wrong reason. Porque eh, escogí a la maestra por una razón errónea. You know, when the whole thing that was very appealing for me being a in all the radical left business was self-determination. you know, i wanted to be in charge of my life. Porque the same las... as poor people and suffering people. self-determination, which is a huge concept for the society. de esos movimientos era que tener esa como determinación personal mm. y de estar en pleno control And de mi vida. Very point, y políticamente eso pues tenía como mucho you know, sentido the from under eh. the so, so, eh, sorry a ver, repeat politically it's a very huge point isn't it sí, If you're a a político, lefty, eh, si eres de izquierdas es un punto muy importante que todos las personas po los pobres que están oprimidos por los ricos quieren liberarse y determinar su propia vida. So too, Entonces, a nivel personal eso para mí era tenía mucho significado. Pero fue en ese momento cuando me di cuenta que no tienes que echar eh, al niño junto con el yes, agua del baño. Y karate. Y si yo quería aprender karate, pues necesitaba un maestro yeah. adecuado, válido. En realidad, y entonces claro, yo había aprendido eso de mi madre para eh, utilicé eso para pa aprender a hacer el y Bueno, pues exactamente esa fue mi experiencia cuando encontré la mayese. Con mi such madre. An ordinary example. Era un ejemplo No, era algo santo o, o guru. But she's my cake guru Pero ella digamos que es mi guru she de was hacer pasteles. A, she was era una sostenedora del conocimiento de eh, que compartía esa experiencia de hacer pasteles. Pero eso es el punto. Done my research. A menos de que yo hubiera hecho de que yo hiciera ese análisis and had confidence intellectually that my mother was valid una confianza a nivel intelectual de que mi madre era una profesora válida para los pasteles because i had no experience of cake making como yo no tenía la más mínima experiencia de hacer pasteles and i just, I just asked to say steve Y entonces, Steve? Eh, no, por ahí está. Por ejemplo, digamos, bueno, pues eh, a lo mejor pienso así, Steve es una persona agradable. Oh, show me how to make a cake, Steve. Pues no iría simplemente porque es una persona agradable decirle, But dime, dime, think how to make a decirle, dime cómo hacer pasteles y el otro no le he podido ir. Entonces, pues si no sabe hacer pasteles, pues, what do. No, lo, no lo sabría decir. Si yo no hubiera investigado, no sabría que él no tiene ni idea de hacer pasteles y, por tanto, me da malas instrucciones. Like like Como mi maestra de karate, karate that she wasn't un año, the valid teacher. Que yo eh, no sabía realmente que yeah. no era una buena maestra. So my mother, the same. Pues con mi madre igual. Didn't know how to make cakes. Tienes que saber cómo hacer pasteles. And I hadn't done my research. Si yo no hubiera pero eh, si ella sabía hacer pasteles era ya una sostenedora de conocimiento de hacer pasteles but I had to be confident. pero yo tenía que tener esa That's confianza the in, eso, in es, eso es el, el punto por qué en, en el budismo se enfatiza la necesidad so de un Lami, you know, entonces yo conocí a la Yeshe me gustó pero yo aún así no sabía y entonces yo me fijaba en los estudiantes y la verdad es que me impresionaron. Su habilidad de expresar est, eh, estos conceptos psico a He nivel seemed psicológico to have extraordinary compassion. parecía que tenía una compasión extraordinaria. Y vi cómo sus estudiantes se eh, comportaban. Yeah. So I was, I had some confidence, you know. Entonces eso me dio confianza. Course with Lama Zopa and a retreat with Lama Entonces tras hacer ese curso de un mes con Lamazopa yeah. y, y un retiro de un mes con eh, Lama Yeshe, I went back to Melbourne. Me fui a Melbourne and did, did some practice every day. Y cada día hacía práctica, meditaba, yeah. And then halfway through the period that year, I kind of this thought arose. Oh, Lama I mean, Yeshe yeah, is my Lama, and I felt in my guru. I felt embarrassed, you know. Entonces, pues, como a mitad de ese año, eh, de repente me vino ese pensamiento de dice, bueno, Lama Yeshe es mi mi Lama, es mi gurú, y la verdad es como que me sentía casi un poco como. Because nobody had gurus in those days. You're weird having a guru. O avergonzada porque en aquella época, por el en fin, no que la, la gente no solía tener gurus. So I whispered to my sister Polly, "I've got a guru, but don't tell anybody." <laughs> Y entonces iba a mi hermana Polly a decir: Tengo un guru, pero por favor, no se lo digas a nadie. ¿Qué significa? Es que parece ridículo, que guru. Puede parecer un poco ridículo decir: oh, Tengo un guru, pero ¿qué quiere decir well, eso? Esto quiere decir: En guru es esa persona que tras haber hecho tu propio uh, análisis, tu propia reflexión, vas a confiar plenamente tu corazón a esa persona. You know, pues, yeah. mind, Yo quería desarrollarme espiritualmente. Yo confiaba yeah. en, el, en, en el método budista y quería realmente cambiar mi mente. This is the first step. Y ese es el primer paso. You know, like I, said, I was I was 26 when the thought arose in my mind, I want to make a cake. Y como os digo, eh, fue a los 26 la primera vez que tuve ese pensamiento de querer hacer una tarta. My, my mother wisely never forced me. Mi madre eh, muy hábilmente nunca me forzó, me obligó a hacer una tarta. So show me how to make a cake. que probablemente cuando a los 26 años le pedí, por favor, mamá, dime cómo se hace un pastel, pues probablemente ya estaba eh, emocionada con yeah. lágrimas me gusta decir not estos Buddha. días que yo soy la jefa, no not el Buda. Ni el guru. Y lo que y esto lo digo porque creo que en la actualidad hay como mucha yeah. eh, confusión, muchos malentendimientos, And mucha basura rubbish, you know. emocional en relación a este you tema know, del gurú. So hay tanta gente en occidente que reciben enseñanzas espirituales, el maestro es muy carismático, entonces enseguida la gente que le escucha dice, wow, esta persona es increíble, debe ser el Buda o quiero que sea mi maestro. Sentimental attachment nonsense. Y es simplemente eh, apego sentimental sin sentido. It's got nothing to do with that. Y eso no, no tiene yeah. nada que ver realmente el a, encontrar a un maestro a con encontrar un maestro espiritual. Sorry. A person is a spiritual teacher. Una que sea like a person is a cooking teacher. Como una que sea un or a music de teacher. Música, they have to embody. The, this is the, They have to be a They have to embody that knowledge. Como que ese but because we're talking about spiritual teachings. Pero como aquí de you don't go around saying it, you know, because humility no. is one of the crucial points e of being a spiritual practitioner. practitioner.

Caminar, adiestrarte en ese camino espiritual, you know? digamos books, en este caso el budismo, entonces tienes que leer practice, los libros, and hacer las prácticas, you know? y, y ir a escuchar las you know? enseñanzas. Y mantener tus ojos y oídos abiertos. You know? Because, in the end, we do need to have a heart connection. like anything porque, if, you if you want to become a great musician, you, you need the heart teachers who can really see your potential and whom you really trust, who can lead you to become your own musician. te connection enseñando. Ya estemos hablando del camino espiritual, o si yeah. realmente quieres aprender a ser un buen músico o, o cualquier otro arte, necesitas establecer esa conexión de corazón con el maestro. So, you've you, you got to entrust yourself to that person. Eh, sorry. You've got to entrust yourself Tienes to que that que person. Tienes que confiarte plenamente a, esa, a ese maestro, yeah. a esa persona. I remember, you know, 20, no, 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 I forget, 15 years after doing karate. 60, Como unos 80. 15 años. 20, 70, 10 years, 15 years later. Bueno, 10 o 15 años después de, de hacer karate. And I was a nun karate, by this point. Ya era monja. And I was living in London. Vivía en Londres. And I wanted to do martial arts again. Y quería volver a hacer artes marciales. So I did some research. Entonces empecé a volver a investigar. And I went to one kung fu class. Me fui a unas clases de kung fu. Mr. Lee, I met Mr. Lee. Con Mr. Lin. He became my teacher. Mr. So Lin I checked his qualities. Maestro. I went to his classes. Eh, yo investigué antes. I sabe, saw si him teach like his kids class, 50 kids, you know. Vi cómo enseñaba a, los, eh, a 50 niños. Creo. I was really impressed. Y la verdad es que me impresionó. So I, you know, went to his classes. Entonces eh, me decidí ir a sus and clases. I, because that was good for my mind. I like martial arts, good for my body and mind, you y know. Com, y realmente como me gustaban mucho, era bueno para mi cuerpo y mente. So I go to class, every, you know, six classes a week. Pues solía ir a clases seis veces eh, por semana. No, Mr. Lee wasn't stupid. Y Mr. Lee no era. Estúpido If he turned a... up six days a week to his classes. Y se da cuenta que si yo eh, cada día prácticamente. He can deduce that you, w that you want his kung fu, isn't it? Eh, pues básicamente sí que podía comprender que lo que yo quería. He gave me his kung fu. Eh, que quería aprender kung fu. I trusted him. Y él me lo So of course. He pushed me to the limit. Entonces él confió en mí y me llevó al límite. Oh, I was so honored. He to chat at me. Sorry. I was honored when he Entonces at me. Para he at a me. mí yo me sentía honrada cuando él me gritaba. You know, at me sometimes. Me gritaba mucho. he could see I wanted his kung fu. Porque claro que él podía ver que yo quería su kung fu. So he gave me his kung fu. Y me lo dio. But if, if I didn't trust him. Pero si yo no hubiera confiado en él. If I hadn't él, checked up on him. Si yo no hubiera analizado know, antes. Well, you you telling me what to do? And go and diría, him, bueno, usted you know? que se piensa que es para estar ahí gritándome. Like y, lo, people, y I, lo llevo a, a their gurus. Eh, sorry. You hear about Buddhists suing their gurus. A veces escuchas que los budistas también llevan a juicio a sus gurus. So emotional, you know. Eh, porque eso es tan emocional. Es decir, somebody. cuando hablamos la relación con el gurú no es algo emocional. So is not cakes. Sorry. Their expertise is not cakes. Entonces su especialidad no son los pasteles, It's not no es el karate, It's the human mind. es la mente humana. That's a thing. Eso es lo precioso. So I'm not when I say, Entonces no me, bromeo I, cuando digo que si yo voy a confiarme plenamente en alguien para que me lleve a la iluminación, que I'd es una meta... Confidence. Muy, muy elevada, pues eh, claro que necesito, es mejor que tenga una plena confianza. Mm, says, como pavón Rinpoche dice, choose your guru very carefully, you're dice, going to end up like him. Dice, eh, elige con mucho cuidado a tu guru, porque vas a acabar siendo como él. Y como Lama Yeshe, aspect eh, eh, un aspecto muy simple. Whether it's music or karate, ya sea para or música, buddhut, karate o para same. la es lo mismo. We've got human hearts. Todos tenemos un corazón humano. Y como Lama se decía, todos estamos anhelando amor. Entonces mejor es elegir a alguien que conozca and mi mente for me and y love que, and que tenga for afecto, amor y compasión and hacia mí. See my que pueda ver mi propio and potencial. Help me my y ayudarme a que yo me convierta en mi Buda. Entonces yo tengo ese corazón humano y tu corazón está como muy implicado en esto. It's not You know, it's no it is not merely an intellectual thing, reading books and doing and ticking no all the boxes and doing this and doing that. Un, eh, un proceso intelectual yeah. de adquirir conocimiento a través de los libros y demás eso es por lo que creo que su santidad el Dalai Lama tiene tan, tan efecto en el mundo hay muchísima gente que realmente admira, le, le gusta el Dalai Lama y que para nada se con, son ni se consideran budistas moved by him. pero sin embargo sus corazones se han conmovido por él He makes it like feel it's okay, you know. Porque hace que se sientan bien. He and, and I think that the simplest point is he's the living example y of exactly what he says. That's what I hear from other people. I'm trying to just speak, you know. Yo right, many people like him and trust him. He never de, forces. Que, que él. Él he always people, you know, have their own religion. siempre enfatiza que cada uno por favor mm -hmm. siga su propia religión relaxed, de forma muy relajada muy clara a y para eso es un ejemplo perfecto you know, says, all de, the eh, eh, de todas las enseñanzas budistas That's really eso es algo bastante you to read the it so complex, you know? porque claro que cuando empiezas a, a, a estudiar las enseñanzas budistas like son muy Lamy, yes, complejas y anden Like I felt with y como yo me sentí con Lama Yeshe He made it seem like possible. él, gracias a él eh, yeah. pude ver que era posible Very encouraging. era muy inspirador eso y eso creo que en realidad es el papel like de los o como por ejemplo un maestro de música tiene que darte como esa inspiración And de they're que they're es posible y tiene que ser ese ejemplo vivo mm. de lo que tú llegarás a ser Yeah. De lo so que what te puedes convertir. No sé si era esto de lo que, que, de lo <laughs> que se me había pedido <laughs> hablar, pero bueno. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que queráis compartir de lo que se ha estado hablando? Sí, sí. Yes. Un momento. <laughs> me gustaría que nos comentaras. Eh, ¿Cómo ha sido tu relación con tus hermanas y con tu madre, que me figuro que habrán seguido en la religión católica? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿nunca te has sentido que has renegado del catolicismo para pasarte al budismo? ¿No has sentido ahí un, algo raro? Yo la palabra renegar no sé cómo se dice, pero bueno, lo intento. Bueno, no, eh, no, no lo verdad. digo en el matiz que pueda ser no, no, renegar, nada, sino en el sentido de decir, soy católico o he sido católica. Y ahora me he cambiado. Me quito sí. un poco, me he pasado a la competencia. Vale, vale. Eh, okay. Por quitarle un, poner un poco eh, de humor. Quiero saber cómo. ¿Qué es sobre madre y sus hijas? how they felt yes. no since yes. you became buddhist eh, no que se en su madre y su hermana por, por no, ella con, su, con, ella, con no. su madre y con sus hermanas how que son católicas feel, how you feel with your mother yes. and your sisters that they they are catholic oh, I see. and you became okay, buddhist I see, I see, I see. There, are okay. there are two questions there are two questions and the other question mm. is if uh, since you were very catholic at mm. first and then mm. became buddhist mm. If you never felt something like, okay, you refuse. I understand, I understand. Okay. Very clear. Thank you so much. Thank you. Okay. Well, first of all, um, my darling mother. Entonces, en primer lugar, mi you querida know, when madre, I gave up God, she cried. lloró. then I'd be kind of sleeping around with boys, she cried. Cuando yo iba acostándome por ahí con unos y con otros también lloraba. Cuando fumaba marihuana también lloraba. ...cuando me hice comunista también then lloraba... Became a ...cuando me hice feminista también lloró... Really ...y cuando me hice budista entonces realmente But lloró... Like ...pero sin embargo al día siguiente me llamó... ...como si no hubiera pasado nada... ...de hecho mi madre en un momento en la vida... ...tuvo una gran depresión por los diferentes dramas en la familia... Eh, sí, sí. She gave up going to mass. entonces debido a esa depresión dejó de ir But a misa the last of years she away, pero los dos últimos años antes de fallecer she found this young whom she really liked. encontró un sacerdote joven que realmente le, le gustaba mucho And she had faith again. y recuperó de nuevo su fe I was so happy for her. y yo realmente I me, you, me sentí so tan feliz de que de nuevo yeah. volviera a recuperar su confianza en la fe y recuerdo que le, o le recordé eh, sobre que cuando ella le dijo and I que iba a ser monja, Y entonces decía, dice, oh, tenía que haberte dejado ser monja cuando realmente quería serlo al principio. Said, oh, mommy, it's all the same. Y le dije, pero mamá, si ¿sí todo es igual. Well, said, it's the same, why did you y entonces ella dice, pero si todo es igual, entonces ¿por qué has cambiado? Good Buena pregunta. But she was, she was, she really made an effort to love me, whatever happened. Pero realmente ella siempre se esforzó en amarme, no importara lo que And for me, because I really have this respect for anybody in any religion, philosophy, psychology, any thinker, anyone who's trying to understand the nature of the universe or trying to practice, I have incredible respect. I always had a feeling for that, you know. So my mother, I'm completely happy for her that she found what she wanted. Happy for my mother, not a fraction of a problem for my mind. Y como yo realmente tengo un profundo respeto por cualquier persona que, te, que sean las que sean sus ideas religiosas, su, sus prácticas espirituales o la tradición de lo que quiera que elija realmente, pues entonces claro que cuando supe que mi madre había recuperado la fe, yo estaba súper Y esta es la actitud budista que se considera eh, realmente muy negativo el intentar convertir a alguien, eh, no, cada uno que esté en sus cosas. Has the right and the to to Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad de practicar, creer. Eh, de acuerdo a lo que eh, consideramos conveniente para nosotros. Eso es nuestro asunto, no el de los demás. Y en cuanto a mis hermanas, all give, all anyway, religion, eh, pues eh, desafortunadamente <laughs> todas han abandonado ya la religión. Pero nos amamos mucho. Older, y según eh, a lo largo de los yeah, años empecemos... Hay una política clara entre nosotros. We never talk about each other our backs. Y, y una de ellas es dos reglas claras. Una de ellas es never, no hablar mal de nosotros a las espaldas. Y tam, y la otra regla que seguimos es de que cuando estamos juntos no hablar de cosas en las que no estamos de acuerdo y life. tenemos un respeto genuino para la so vida de cada uno Entonces hay mucha mm. armonía me, I mean, Yo he trabajado muchos años con las personas en la cárcel durante 15 años and all these young men in eh, con, y con muchos jóvenes y, y no tan jóvenes en las prisiones eh, I, en Australia creo que ha dicho books, eh, eh, escribiendo cartas también les enviamos muchas many would libros sorry. Many would y muchos se van a muchos se han vuelto budistas pero pero muchos nos escriben. Muchos luego nos han escrito y nos dicen muchísimas gracias por la ayuda, pero ahora he encontrado el cristianismo, o so he encontrado el islam y la verdad siempre we'd me sentido muy so feliz. Cuando he recibido esas cartas, my is a, as a porque mi sentimiento como budista es muy claro que soy budista. Eh, ok, claro que yo, para This mí claro. Yo soy budista, esa es All mi hipótesis y to Todas estas enseñanzas y filosofía budista and que intento aprender eh, profundamente y que co comparto y hablo a los demás, This is my way of the esa es mi forma de describir el universo. No just better. Eh, no no, no hay duda sobre ello. But I have no interest in making else a Pero no tengo el más mínimo interés en hacer que nadie sea budista. I especialmente con estos prisioneros, y esto es algo que se lo debo a la Mayeshi. Porque con la magia siempre ibas como a la esencia, the mind, la mente, el potencial. el potencial humano, your love, your Desar desarrollar el amor, la compasión, la sabiduría, tu maravilloso Buddha potencial, Buddha que el Buda dice que tenemos ese maravilloso potencial beyond ego, beyond para ir más allá de nuestro propio And ego miedo, exactly y te muestra todas las técnicas para, para conseguirlo. So, uh, y entonces eso es lo que quiero como transmitir a los seres. And I'm using Buddhist tools. Y por sí, claro que uso eh, herramientas budistas. Pero si eh, tú quieres ser comunista, cristiano o musulmán, It no develops me importa. Eh, desarrollar ese know respeto your own hacia potential. cada uno de nosotros, conocer nuestro potencial maravilloso you know, and and y, a, y dejar de lado, abandonar ese sentimiento de culpabilidad Become y vergüenza, y lleg llegar a ser como es contento de lo que tú eres, crecer. Then you can help y entonces puedes ayudar a There's otros. In Buddhism, a Hay bird una needs preciosa two wings, analogía en el budismo, que igual que un pájaro necesita dos alas, yeah. necesitamos estas dos alas de la sabiduría y la compasión. Wizardry, y según vamos creciendo en el ala de la sabiduría para llegar a ser para tener el coraje de, de ser nuestra propia you know, persona to practice morality and ethics. Para, y así practicar la moralidad For la ética para tu beneficio y el beneficio de los demás Then we can help others. y entonces así podemos beneficiar a otros together. porque todos estamos en el mismo barco yeah. answer, I'm sorry. perdón ha sido una respuesta muy larga ¿comunicamos? Else? alguna otra pregunta any otra oh, question at all i don't mind anything aunque sean preguntas eh, so estúpidas. any old thing. i don't care tell okay. me i'm ridiculous i don't mind que estoy sí, no, no le da miedo ir a las cárceles a yeah. uh, 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 Hablas con los, con los criminales. Were you not afraid to go to the prison to talk with the criminals? No. Pues no. <laughs> not in the slightest. Dicen en el más mínimo miedo. For me, the human, I mean, you know, I don't mind crazy people. Realmente no me importa la gente I'm que a crazy está person. loca porque yo estoy loca. Somehow in my life, you know, uh, yeah, I've got, I've got lots of anger. <laughs> yo tengo enfado, lots of energy. Energía. You know... Even, you know, I mean, I, for some reason I'm not worried about violence. Entonces, no me when, I no me da miedo. when I was this raging hippie at the age of 25 in 1969, I hitched around Europe on my own. Yo eh, hice auto... Viajé por Europa, me di la vuelta por Europa en auto-stop. Y realmente, pues, solamente Fighting pensar en ello... Up, you know? eh, realmente esto es bastante cansino, pensar en todos esos hombres I ridículos que intentan, eh, pues, abusar de ti. Pero so no I'm me a bit importaba. Stupid, really. Era muy no, estúpida. Bueno, estoy bromeando I'm not un poco, of pero no no me da miedo la not, violencia. Porque de esto, ¿sabes? I could see human because the ones who came to the classes weren't forced to come, they came because they chose to come. So they were dying to hear what I had to say. Yeah. I that wasn't trying to force them, they weren't forced to come. That's a big difference. También cierto que una gran diferencia es que aquellos que venían a las clases en la prisión venían eh, voluntariamente con una gran yeah. necesidad y deseo de aprender, no estaban forzados. Yeah. Y es una gran diferencia eso. And somehow there were people who'd never heard the word Buddha in their life. You know? Son personas que en su vida habían escuchado la palabra It seems in all our, all our countries, always the laws are all about the street crime, aren't they? You know, the, the rich guys who make the money in the banks and steal millions of dollars get a, a slap on the hand. But these other guys who steal 100 euros get 20 years in prison in America. En América eh, lo que vas a encontrar en la prisión son esos pobres eh, gente de la calle que a lo mejor han robado 20 dólares mientras que los que están en los bancos y, han, y están robando millones están fuera, sin que pase nada. So these working class guys, Entonces, todos estos eh, no personas money, de la clase no trabajadera family, sin dinero, lives, sin familia, especialmente los los más difíciles eran pues los, los de américa bandas long, latinas long y en América se dan eh, sentencias muy pesadas realmente algo muy serio so they had else. They had to entonces to. realmente todos estos pobres mm -hmm. no tenían nada eh? mm -hmm. Mira, entonces era muy inspirador yeah. porque el énfasis en el en el acercamiento budista en el enfoque budista es que puedes cambiar. esto you know, I always de aquí. Tell this story. I tell it a lot lately. Y I'm hay, very moved by this story. This is a very typical example of the prisoners that I knew. Y una historia que suelo enseñar, que es un ejemplo típico yeah, yeah. de personas, de los presos que yo he encontrado. Many times the prisoners will write to Muy a menudo los presos escriben a la maestra. You know, we did newsletters. Eh, sent them all. They all kind of met each other through their, through newsletters because they couldn't write to each other these prisoners. We had thousands. Ah, y entonces hacen eh, como eh, noticias, eh, eh, sí, como eh, revistas de noticias para compartir entre las personas no pueden a the magazine, the magazine of our También of about les enviamos la it. revista mm -hmm. El Mandala, que la revista El Mandala es la revista yeah, de la organización a la que pertenecemos y bueno, y entonces escriben mm -hmm. a la so Y en, en América hay un, un tipo de preso muy común. They que, call it permanent lockdown que es los de cadena perpetua. Thousands and thousands. Some prisons unique to Within their cell 23, 24 hours a day. Ah, eh, un, un nombre técnico pero que básicamente están encerrados eh, con continuamente en su celda. It's this very first young man who wrote to us. Entonces el primer eh, preso joven que nos escribió. It was in, when I was based in America, 96. Esto era en el 96 cuando yo estaba viviendo Editing en América. The Mandela magazine editando Editing the Mandala magazine. Arturo Entonces Arturo me escribió. He got a book by Yeshi. El, el le envié oh, me, he, 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 got he got a book by Yeshi Él tenía in un libro en la de la biblioteca en, de la mallese y entonces me escribió. Right. And he just told me, he was 18. me dijo eh, que tenía 18 From años. Los Angeles. Era de Los Ángeles. gang since he was 11. Y que estaba en las bandas desde los 8 Y que esta, en esa época, pues entre estas bandas se uh, mataban unos a otros. Years old, Como know. otro que en su momento encontré que estaba en estas bandas desde los 8 y 9 años. These young boys Play guns, they have real guns. Y estamos hablando de que estos niños no tienen pistolitas de, de this, plástico, sino man, de verdad. Yo con estos presos jamás les he preguntado lo que but hicieron. No me Asian boy. Pero por alguna razón sí que pregunté a, a, a un, a un, jo a un joven asiático le pregunté: ¿Tú has matado a alguien? But I didn't I didn't mean to. Y él me dijo tal. Y él me dijo. Completamente triste, dice sí, Robina, dice, pero no quería matarlo. He was nine, he dice, dice, in fue a los nueve años en Los Ángeles eh, cuando estaba And en esa banda. Porque el crimen peor si estás en una, en una de estas bandas es eh, cuando se, se insulta a alguien. Y entonces you si tú estás ofendido, eh, la regla es tienes que pelear. Porque si no respondes eh, so al que te ha ofendido del otro bando, entonces tu, propia banda, entonces tu propia banda va a responder hacia ti y te disparará. Y mató a alguien old, con nueve años, ¿puedes imaginar? Eh, y claro que imagínate cómo le impactó. no se no he le didn't cogieron get caught for that. en ese momento yeah. por eso. kill each other the, the authorities don't care. They think good, kill each other, De you know. hecho, el que se maten entre ellos a las autoridades casi les viene bien. Anyway, Arturo, entonces volviendo he me al Arturo, the Arturo 11, eh, que entró en en estos grupos desde los 11 años. 12, pues a los 12 años you know, the juvenile prisons. Sorry. Juvenile prisons. Entró en la prisión ju uh, juvenil. Uh, and then when he was 16, y a los 16, he was given three life sentences. Le, le condenaron a tres eh, cadenas perpetuas. He didn't kill anybody. Él no había matado a nadie, Arturo. Pero como eh, esa actividad de los gangs, de las bandas, era muy intensa en Los Ángeles. So entonces, to in cuando fue a la cárcel en California, si tú eres mexicano, Hay dos bandas en, en la prisión. hundreds eh, of gangs on the streets. están los de la calle. Jose Los Angeles. Por ejemplo, a lo mejor Jose y yo hemos podido ser enemigos de bandas en Los Angeles. Hemos intentado matarnos. Y al día siguiente nos envían a la prisión. Entonces, por la noche we eh, cambiamos de ser enemigos a ser hermanos in the prison, porque en la prisión Angeles, si eres de Los Ángeles we join the gang called the eh, inmediatamente por ser de Los Ángeles tienes que unirte al, a la banda de los sureños And we would give each life for each other. entonces aunque en Los Ángeles estuviéramos eh, opuestos pues we el día anterior intentábamos matarnos pero si ya estamos en la cárcel tenemos que ser del mismo grupo Proves emptiness. increíble ¿no? Proves emptiness. Fruit. Proves emptiness. Y esto prueba la vacuidad. Entonces, bueno, Arturo consiguió este libro y me dijo que estaba en una prisión you know, de like alta 5, seguridad con 5.000 personas. Y estaba en su celda eh, las 24 horas al día. Room, like, bathroom, with your, with your, your toilet, Estamos hablando de una habitación no más grande que pues, el, el servicio con, con el baño y la ducha. Sí, sí, bunk, so, eh, con, una, con un banco. Guy, de, con otro chico, jumpsuit. Todos con su traje naranja. Eh, con 10 libros? No hardback because you could whack your cellmate. Hardback? Hardback. Pero, pero que no, no. tengan tapas duras porque si no podrías cellmate. usarla como arma. One pen con un lápiz? Pero solamente con lo que es la, la, la carga, no mm. la parte de fuera porque también puede And ser Uh, and then a pad to write on, y papel para... and that's o about all para you para own 23 hours a day. Horas al día. They kill each other regularly. Y se matan con uno you put a otro. yourself in that small bathroom with your beloved. 23 horas a day, after a few months you would kill each other. Imagina, incluso Check. aunque te, te encierres con tu pareja, la persona más querida en esas condiciones 23 horas mm. al día pues acabarían matándose unos a otros. And the food, you can't imagine. Y bueno, la, la comida They ni, ni, so ni Es eh, claro que en estas celdas están tan a Mexican, a Mexican. Uno de mis amigos mexicano. Yards again, the Cuando ya por fin le enviaron de nuevo a la, a la cárcel regular, he said he was so ravenous. me dijo que era tan... Eh, ravenous, he, estaba, tenía tanto hambre. Que en 10 días ganó 10 kilos. Me acuerdo que en una ocasión Arturo me preguntó, dice, oye, ¿el brócoli es amarillo? Anyway, it costs something like $40,000 to $60,000 to $70,000 per head, per year, to keep these guys in prison. Entonces, how many? $60,000 a year. Entonces, mantener for the taxpayers. a un preso a prisoner of these characteristics a year is about $40,000. de $40,000 to $60,000. And America has 5% of the world population. And America has 5% of the world population. But a quarter of all humans on Earth who live in prison... pero a pesar de que solamente es un 5% de la población mundial una cuarta parte de la po población presa del mundo and es en Estados in Unidos in y más en California y en algunos otros estados hay unas reglas increíbles que por ejemplo en, Ca en California y en algunos estados que si por ejemplo te condenan tres veces mm. aunque sea solo mandatory, por, por robar You will un not get video, out of eh, te dan cadena yeah. perpetua y nunca vas a salir so de la So it's cartán, quite que intense for these young men who the ones you wrote to us. Eh, sorry? Quite intense for these, all these young men who wrote to us. Entonces claro que las cartas que recibíamos de estos you know, you sentence, muy, a eh, life sentence, impensas, on death row. There's no hope, you know, in normal terms. Porque claro que con, esa, con esas condenas pues que, que pocas esperanzas podían tener de salir al mundo. So anyway, Arturo wrote Entonces Arturo escribió a La Mazopa. And the noise. You can't believe the noise. y bueno otra cosa que te dicen es el, unbelievable sobre el ruido. like being in a rock all day, they tell Dice me. que el ruido en la prisión es terrible es como estar todo el día en un concierto de It's rock a raging, mm -hmm. violent noise. es un ruido violento rabioso right. So he, he wrote to Entonces, escribió a la mazopa. To him, this was when he wrote to y la mazopa Rinpoche le dijo, y esto es común cuando él escribe a los presos. He said. Y escuchar escucharle. Porque es algo que, que nos va a impactar. Is, pero, pero lo que quiero señalar es que estos presos enseguida lo comprenden. He said Arturo, y le dijo a Arturo: y dice Arturo, Your prison is nothing in yes. comparison with the inner prison of ordinary people. Y le dijo a Arturo, tu celda no es nada en comparación con la celda y la, la cárcel interior de las personas ordinarias en el right. mundo. Eso somos nosotros. He, he said, y, ent y, y entonces dice la prisión the prison of depression. la cárcel del apego the of la cárcel de la depresión the the of anger, the y la cárcel of jealousy. del this, enfado you know, celos this is the stuff of etcétera this is what y Borda eso es lo, le, el, el contenido de la psicología budista estas técnicas de meditación que nos permiten conectar con los niveles sutiles rigorous, de la mente de una forma rigurosa disciplinada to para our eh, desempaquetar, revelar ese contenido de nuestra mente, e, y poder desenvolver ese contenido de la mente y poder cambiarlo. Is is e, ese es un descubrimiento esencial. no stuck with the rubbish. El, no quedarnos, el darnos cuenta bueno. de que no eh, que tenemos que quedarnos enganchados we con can, toda esa basura. Like. sino Lama's que, Lama's poder, como dice el amazopa Rinpoche, que podemos modelar nuestra mente en cualquier forma que deseemos. So prison, Entonces, la, el punto de estas experiencias allí en la prisión que están en el corredor de la muerte o que tienen estas eh, sentencias eh, de por vida, tres sentencias de cadena perpetua <laughs> y es bastante común esto, eh, pe, cadena perpetua, que y es mucho más dramático so I que going en going otros just in Recuerdo haber ido recientemente a la cárcel en Holanda. The para empezar, el, el, el número de presos es ridículamente pequeño, a lo mejor 40 presos en ese país en years, a, you know, Y las, eh, las condenas no son más de dos años a menos que seas un maniaco. So I really me di cuenta de la calidad de aquellos que estaban, las paridades de que practicaban es mucho más intenso, porque es mucho más intenso. En porque realmente las condiciones son muy duras. No, mm -hmm. no tienen otra cosa. So a la que mad, y, o bien se vuelven locos you o cambian sus mentes. Una mujer I read about, I told, Florida. I read about in Florida. Sobre alguien en Florida. I read a biography. Alguien que de, que leyó algo en Florida. She was. With her husband, was accused of murdering two policemen. Su marido fue acusado de haber matado a dos policías. Ella estuvo en el corredor de la muerte 17 años. She got out eventually. Sí. She got out eventually. Eh, finalmente salió del corredor de la But muerte got Pero sin embargo, el marido lo mataron. The eh, perdió sus hijos. You can't even the of this, you? No podemos imaginar la, la tortura, la she said, Y ella dijo. I couldn't change anything. Ella dijo en su momento, dice, es no podía cambiar nada. Eso va a ser muy común de escucharlo eh, con, con estas you sentencias can't de comida, condenas, anything. porque literalmente no puedes cambiar nada. Pero lo que ella decía, dice, pero lo que ellos jamás me pudieron quitar fue en mi mente. So y entonces ella decía, dice, yo decidí eh, no ser, eh, que, ya no, que no estaba encarcelada. A monk. Sorry. A monk. Soy un monje. No estoy en una cárcel y que no, y no estoy en la celda, I'm in cave. sino que estoy en la cueva. Can you, it romantic, suena romántico, can you only the, the pero puedes imaginar el sufrimiento increíble al que tuvo que llegar, pasar esta mujer para llegar a esa conclusión. And saying, y el Buda dice que podemos cambiar nuestra Él no own it él no la posee, nuestra mente. He didn't, he didn't no la ha creado. He observed this clear, incredible fact. Sino que observa ese hecho claro. And that's his emphasis. Y ese es su énfasis. It's not, it's not like a fundamentalist kind of, you know, moralistic idea. No es una idea eh, moral. Moralistic. Moralista. Not moralist, yeah. Or it's not, it's not like. It's not like you must not shout, must not yell, you must change your no, mind. Not una, like that. you no, debes hacer he's esto, saying, no debes he's hacer saying to us sweethearts. Sino que te dice, Cariño, please see what goes on in your mind me, contempla lo que hay en tu and mente, what you do in your life lo que haces con tu vida, first en primer lugar. has consequences for you. Mira, do ti. you want to suffer more? ¿Quieres sufrir más, Robina? Do you want to be happy three ¿Quieres ser feliz? Well, but I've got a method for you. Bueno, pues entonces tengo un método para ti. Es Tell Fred que to leave Buda. if he's a creep. Yeah, get rid of Jose if he's a bad husband. That's cool, girl. Eh, dice, a ver, sorry, cool girl. Okay, chuck out Jose. Buddha says if he's a creepy husband, no problems, Robina. You can do that if you like. Entonces dice, okay, <laughs> si tu marido Jose o quien quiera que sea es un mal marido, ok, No problem, déjalo fuera. But if you your mind, pero si tú cambias tu mente, cool. todo está bien. It's like obvious, but so hard to come to. Es muy obvio, pero es difícil de 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 everything aceptar. Everything in me believes he's wrong. Porque yo todo lo que veo es que todo, la, to, todo lo que está mal está en él. En I'm allowed to be angry. Y por tanto, me, claro que es lógico que yo me enfade. Pero sí, a la vez que escuchaba esto de esta persona en Florida, I read death row. supe de, también de otra persona que estaba en el corredor de la muerte well, que había sido acusada de y esa persona estaba totalmente eh, tenía una gran rabia. Y realmente Completely se crazy. le fue la, 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 la cabeza. Screaming daily. Porque estaba eh, I did not con... rape and kill that woman. I did not rape and kill that woman. Estaba continuamente gritando, sollozando que él no había violado y matado a esa mujer y se le fue la cabeza. Two people. Son dos personas. Both Las ambas eran inocentes. Both living a nightmare ambas eh, pasaron una pesadilla one was able, to her mind. y una de ellas la mujer que decía antes fue capaz de milagrosamente cambiar su mente And the other pero la otra no pudo no es religión this is es práctica Practi But so hard to hear. pero es difícil de so escuchar this is the part, you know? es, eh, esto es no sé la palabra Jose might be a creep eh, José, puede ser pues una mala persona. Puede ser horrible. Well, you've got a Pero puedes elegir leave them, dejarle, Or if stay, abandonarlo o you eh, eh, quedarte eh, cambiar y crecer. Victims, you know? Pero es que nos encanta ser víctimas. hate José. Eh, odiar a José. Bet me to my sister, to my mother, to my auntie, eh. to anyone who listened. ...culpar a mi madre, hermanas, a la tía... ...o a cualquiera que no quiera like y, ...y seguir con él como... Uh, ...como volver con él como una mosca... ...una polilla va a la, a la, a la llama de la vela... This is the inner prison. ...y esa es la prisión no interior... Door you in there. No, hay, ...no hay un candado que te encierre ahí... Our own mind, our own despair, ...aparte our own de grief, tu ...víctima, culpable... This is what the prisoners understand. y eso es lo que los prisioneros entienden. I couldn't, entienden. Anything, but they couldn't take my mind Eso es lo me. que aquella prisionera entendió y dice eh, no podía hacer nada, pero me decidía que no me iban a quitar mi mente, no no, no iban a apoderarse de mi mente. Mm -hmm. Time to go home. I think so. <laughs> Ya, yeah. eh, okay. no, no hay más preguntas, lo dejamos oh. así. Ah, There is one question. Sí. sí. Yes. Uh, uy, un momentín. Microphone. Sí. sí. Buenas noches. Eh, oh, okay. yes. Hola, Robina. Hola, yes. Gracias, Paloma. Yes. Eh, es una pregunta eh, de actualidad y para, para una mujer rebelde. Eh, eh, la cuestión es eh, qué está pasando en la sociedad occidental. Y en el eh, Oriente Medio, por un problema que yo entiendo que es de, de un problema de identidad moral, ¿m? en lo que está pasando actualmente con las religiones tradicionales como el cristianismo y el Islam. Y pongo dos ejemplos. Por ejemplo, la sociedad occidental, Estados Unidos, Europa, problemas de corrupción social y política, especialmente, o el problema que estamos viendo con el Estado islámico en, en Oriente Medio. Esa es la primera pregunta y enlazado con eso y acabo. Eh, ¿Qué puede aportar el budismo a esta situación, a estas crisis de las religiones tradicionales? Okay. gracias. Eh, a ver si lo logro resumir. <laughs> <laughs> Basically, uh, these days there is a lot of uh, social conflicts and especially with this of uh, Islamic uh, front. And, and also the traditional uh, religions are kind, kind, maybe also are kind of in crisis or something. In one way, the Islam is uh, growing a little bit uh, strange, and I mean whatever is happening in the relig uh, traditional religions. And then, what Buddhism can, uh, how can contribute to those, to solve, to understand this, and to solve. Digo lo que traducido. Me has entendido o no? Para, eh, eh, ¿Reflejo tu pregunta? Ok, menos mal. I mean, solve. I solve. No podría de hablar de resolver, obviamente. I mean, it's question, you know? Porque, claro, es una so Porque sí, por un, uh, desde un punto de vista podemos hablar de que es un conflicto político. Then you got the level. Pero luego tenemos el nivel personal. So as y como budista, a nivel personal. You know, If I ever met people like that, let's say I mean, I get into a taxi, whether it's a fundamentalist Christian or Hindu, me I'm a me Y claro que por ejemplo, yo como budista si entro en un taxi y está, hay un funda, eh, budista, digo cómo se llama, eh, cristiano eh, o, o musulmán fundamentalista mm. y me ven a mí como budista van a decir vas a ir al infierno. So it's a personal level. Entonces ¿Cómo respondería a eso? I them, pray for me. Y les diría, pues por favor, I'm reza not por mí. I'm I'm not le diría, no voy a cambiar. Por favor, reza por mí. And maybe you're right. Y okay. quizás tienes razón. So pray for me. Entonces, por favor, that's reza por reza mí. Isn't it? Y, y se acabó la discusión. Not their minds. It's not Porque, Porque yo no, you no can't voy a. change a a To Porque claro soft. que yo no pretendo ni voy a poder cambiar esa mente fundamentalista radical in the, no, in no the 90's ni, en los 90 por ejemplo, mm -hmm. nosotros, ahora o okay, qué, ahora se nos acepta a nosotros los budistas, pero en mm -hmm. el 90 en las prisiones, nosotros éramos como el diablo. Un you know, Baptist un en tex Texas un eh, no sé qué baptista fundamentalista, Texas fundamentalist warden. Was the boss of the eh, que era como el jefe de la prisión él eh, negó a un chico en el corredor de la muerte que yo ah. le ayudara eh, en, en esos clear. momentos lo, lo negó dijo, primero de todo, no crees en Dios y por, y entonces él lo dijo con claridad este señor dice en primer lugar usted señora no a pesar de que a pesar de que el señor acepta mm. el budismo y además encima eres moja so you know? entonces qué puedes please hacer? pray for me I tell bueno, you okay. I can't no argue because the guy get you know by the time you start complaining, the guy's dead. Entonces, ¿qué podía hacer? No iba a sacar nada, aunque me pusiera a discutir con él. Otro y otro es capellán fundamentalista en Texas. As soon as he heard the word Buddhist, Tan pronto escuchaba la palabra budismo, We don't need like you here. La, la, la respuesta es, no necesitamos gente como usted en Shhh, el teléfono, eh, colgó y punto. So en las cárceles a las que he He sido muy. I'm saying God extra. bless you to everybody. God bless you. God bless you. I mean, so quiet. I would never raise my voice. You could not afford to in a prison. I was trying to be more humble, more Christian than a Christian. God bless you. Please pray for me. En las cárceles a las que he ido siempre he intentado poner una dosis extra de cortesía, diciendo a todo el mundo: Oh, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, eh, ser más más cristiana que los cristianos. Mm -hmm. uh. And then on a political level, I can't imagine. But I mean, do what the Dalai Lama does and try and get groups together to talk. It's the best you can do. But if groups are fundamentalists, they don't want to talk. What can you do? You know. Dalai Lama you know, In Australia, the same. There's people all the time. All these young Muslim kids rushing off. las chicas rushing off to be the wives of the you know the guys in ISIS you know there's in Australia England everywhere the same Spain is the same I'm sure sí, como, como lo que está sucediendo. young men and women rushing off to be noble revolutionaries you know como en la actualidad lo que está sucediendo no de tantos jóvenes por ejemplo en Australia jóvenes chicas que quieren ir a ser las mujeres de estos revolucionarios y que bueno que de todas partes del mundo están everybody talks about how they brainwashed y luego hablan de cómo se lava el cerebro brainwashed pero no es un de cerebro cuando yo, well. cu cuando yo era yeah. joven. También tenía esas ideas de la revolución. Me. Nadie me, me lo estaba metiendo Because en la cabeza. Naive era mi idealismo naivo. Pues, you know? Es así como es el mundo. Eh? ¿Qué puedes hacer? Es lo que les está pasando. No estoy no soy fatalista. But, there's no I mean, es no. No, tengo mir no, miracle. We can't no make things change. It's just no, the world, No, hay, Human mi nature, nature, no it. hay milagros, esa es la naturaleza humana lo Personally, que está pasando. Entonces hacer lo que mejor uno pueda. You know, don't no criticar. Don't With each other don't go on about it, blah blah blah, blah all the time? No ir try, continuamente. What like we talk all the time about. It. I'm not saying we shouldn't have this conversation. No quiero decir que es que no tengamos que hablar. But just accept this is the reality of the world. Pero aceptar la realidad del mundo. pero no. añadir about. más confusión don't y be negative. Miedo. Don't be negative. No ser negativo. No eh, ser optimista. Y hacer lo que cada uno pueda know. a nivel this personal. My feeling, you know? Eso you es understand? lo que yo creo. do? No. Ya si ya no, sé, no hay courses. más pues si no hay más preguntas uh -huh. ya lo dejamos aquí. Food for thought. Okay. Food for thought. Uh -huh. So uh -huh. we think we dedicate. Here we've been nearly two hours. Entonces hemos estado cerca de dos horas. From the Buddhist point of view. Desde el punto de vista de Buddha, as, many mo, as many thoughts that we've had. Tantos pensamientos como hayamos tenido. And of course we don't remember 99 of them. Y por supuesto fácilmente no vamos a recordar una. But palabra it doesn't visto, matter. Pero no importa. They've gone into the mind. Todo eso entra en nuestra mente, no se va a, a, a desaparecer. So we make this aspiration. Les hagamos esta aspiración de que podamos alimentar estas semillas desde este momento goodness, con nuestra bondad. Effort. Our what? Effort, con nuestro esfuerzo our optimism, optimismo so that we can this y podamos desarrollar este potencial maravilloso y llegar a ser una persona maravillosa for the sake of all suffering para el beneficio de todos los seres que sufren con la actitud del Bodhisattva como el Santíal Dalai Lama dice you know, nunca abandones yeah. never give up. nunca abandones Jung chob sem chul geul geun ma kye panam ke gyeochig kye pan pan nae pa yang gong ne gong du ha ba shok Okay thank you everybody thank you thank you thank you Os recuerdo que mañana los que queráis venir al curso... Eh...